Bueno, cierro el paréntesis. Lo que ocurrió en Chile en ese momento fue entonces una especie de shock y el gobierno decidió dar un pequeño giro en su agenda de políticas educacionales. Y el programa que estamos evaluando, sobre el que vamos a conversar, es parte de ese nuevo giro de la agenda de políticas educacionales y si es que pueden pasar a la lámina siguiente, les voy a contar en qué consiste ese programa y por qué fue considerado un cierto giro. La lámina 2, por favor. Hasta el 2000, todos los programas de mejoramiento de los que les he hablado eran básicamente diseñados e implementados en sus detalles por funcionarios directamente conducidos por el Ministerio de Educación, supervisores del sistema educacional o profesionales ad hoc, contratados por el Ministerio de Educación, pero siempre desde el Estado. Algunos de esos programas habían tenido un éxito relativo, como por ejemplo el P900. El P900 fue considerado un programa en la literatura internacional de buenos resultados, pero en el contexto chileno se estimaba que había una fracción importante de escuelas que a pesar de llevar muchos años trabajando con el P900 y otros programas de apoyo, no mejoraban, no despegaban. Entonces eran escuelas que estaban en una situación crónica de bajos resultados. Escuelas críticas se les llamó en ese momento. Escuelas que a pesar de trabajar varios años en programas de mejoramiento como el P900, no mostraban avance en sus resultados. Y por tanto permanecían en una especie de trabajo permanente con el Ministerio de Educación en una modalidad de intervención que no estaba diseñada para ser de largo plazo, sino de 2 y máximo 3 años. Entonces el Ministerio de Educación diseñó este programa de apoyo a las escuelas críticas, cuyas características fundamentales que los distinguieron de los anteriores son las siguientes. Primero, que se apoyó en equipos externos al Ministerio de Educación, no funcionarios ni profesionales del Ministerio de Educación, sino académicos, diríamos, académicos y consultores. Básicamente, se constituyeron 7 equipos de asesores académicos de universidades tradicionales, o de centros de investigación de reconocido prestigio en el país. Debo decir que en general esa selección fue hecha con bastante rigor y este grupo de 7 instituciones conforman tal vez lo mejor que en ese momento había en el país. Entonces es de alto nivel técnico estos equipos. Y se identificó 70 escuelas en el área metropolitana de Santiago que tuvieran entonces bajos resultados. Ahí están los números, ustedes lo pueden ver, bajo 230 puntos en la prueba estandarizada SIMSE, que eso significa más o menos entre la mitad y 2/3 de una desviación estándar bajo el promedio, diríamos, pero consistentemente en la evaluación del año 1999, pero que además tuvieran otras características. Y las otras características están ahí mencionadas algunas, que fueran escuelas que atendieran a alumnos más pobres, que ojalá estuvieran ubicadas en la zona urbana, que llevasen un tiempo trabajando con estos programas de mejoramiento y otras características como esa. Entonces, escuelas bajo un puntaje de corte en la prueba SIMSE y con otras características adicionales de vulnerabilidad socioeducativa, diríamos. Y además que estuvieran relativamente dispersas en las distintas zonas geográficas de la ciudad, porque los equipos asesores se iban a hacer cargo de un conjunto de ellas. A cada equipo asesor se les encomendó aproximadamente 10 escuelas en promedio para atenderlas y trabajar con ellas en un programa de mejoramiento a 4 años plazo. Y esta es la segunda característica importante. A diferencia de las intervenciones anteriores que no tenían plazo o que eran plazos breves de 1 o 2 años, este es un programa de mejoramiento y de apoyo de 4 años plazo, de mediano plazo diríamos. Las escuelas trabajarían con estos consultores durante 4 años en capacitación, en servicio, transmisión de nuevas metodologías pedagógicas, transmisión y capacitación en nuevos materiales didácticos para el aula, asesoría y modelamiento a los directivos para cómo gestionar un proyecto educacional de mejoramiento y otro tipo de trabajos como ese, cuya característica fundamental, a diferencia de los clásicos perfeccionamientos en las universidades, basadas en cursos estándar, era la idea de una asesoría a su medida, en función de sus necesidades y en terreno, en la escuela y no en las aulas universitarias. Me parece entonces que
Esas son, hay una característica adicional que no la puse ahí en la lámina y que es importante para efectos de la discusión de ustedes también, del uso de las pruebas estandarizadas, que es que el Ministerio de Educación estableció este periodo de 4 años focalizado en el primer ciclo de la educación básica, es decir, de primero a cuarto básico, con metas objetivas de mejoramiento para lenguaje y matemáticas. A cumplir en esos 4 años plazo. Y las metas eran en rigor bastante ambiciosas. Era llegar, ojalá, al promedio nacional en esos 4 años, lo cual, le insisto, era bastante ambicioso. Pero era mejorar lenguaje y matemáticas a cuarto grado en el año 2005. Es decir, si los consultores partían trabajando el 2002, tenían 4 años, los mismos que los alumnos recorren en ese periodo de escolaridad, para ser evaluados en 2005, basados en la prueba CIMSE de lectura y de matemáticas. Por lo tanto, hay un cierto foco, ¿verdad?, en metas claras, diríamos, a diferencia de los programas anteriores, que tampoco tenían metas claras de mejoramiento en resultados de aprendizaje. Vamos a la lámina siguiente. La investigación, entonces, es la pregunta. Si es que este tipo de trabajo, después les voy a contar algo más de los detalles de cómo trabajan estos consultores, si este tipo de trabajo fue efectivo en hacer que los alumnos asistían a las escuelas que participaron en este programa, participación que no fue voluntaria, fue obligatoria para las 70 escuelas que se identificaron como críticas, ¿aumentaron o no sus logros de aprendizaje en lectura y matemática hacia el año 2005? Esa es la pregunta básica del estudio. Bueno, ¿qué sabemos sobre este tipo de programas y sobre su evaluación? Visto en términos de política educacional, estos son los conocidos programas compensatorios, programas pro equidad. Ahí tienen ustedes una definición, que están focalizados en dar un apoyo para mejorar la educabilidad o el acceso en los programas básicos, pero también la educabilidad y las condiciones de enseñanza y aprendizaje de estudiantes que tienen alguna desventaja que predice peores resultados en la escuela. Típicamente esas desventajas son mayor pobreza o vivir en situaciones de marginalidad social o urbana. Algunos ejemplos de estos programas compensatorios, programas pro equidad, en alguna literatura se habla de acción afirmativa también, o programas focalizados en la equidad. Tienen ustedes ahí en la lámina el programa, por ejemplo, Título 1 de Estados Unidos, es uno de los más famosos en el mundo, desde los años 60 está en funcionamiento. Su última actualización relevante es el programa conocido como Que Ningún Niño Se Quede Atrás, No Child Left Behind, un programa que ha estado recorriendo toda esta década en Estados Unidos y que es bastante controversial. Lo mismo en Europa, les doy ahí el ejemplo, las zonas de educación prioritaria en Francia son conocidos, son tal vez los dos programas más famosos en el mundo de educación compensatoria. Pero hay más, en América Latina tenemos ejemplos, el propio P900, Bolsa Escuela en Brasil también. Todos tienen estas características comunes. ¿Cómo entregar más recursos y más apoyo a estudiantes que enfrentan mayores dificultades, típicamente las de la pobreza y la marginalidad, para aumentar sus oportunidades y logros de aprendizaje? ¿Qué se sabe sobre estos programas? Bueno, en general se sabe que cuando están bien diseñados y bien implementados, logran cierto impacto, logran mejoramiento en términos de los resultados de los estudiantes. Me voy a concentrar en aquellos programas que están dirigidos a mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, no en aquellos que están dirigidos a aumentar el acceso a la educación. Por ejemplo, el programa Bolsa Escuela y la mayor parte de los programas compensatorios en América Latina en realidad están focalizados en aumentar la escolaridad de los estudiantes, no necesariamente sus logros de aprendizaje. Respecto de los logros de aprendizaje, en cambio, la evaluación es bastante menos auspiciosa. Se sabe que tienen impactos positivos, pero que estos impactos en general tienden a ser de tamaño medio o máximo mediano, pero no un gran efecto. No logran cerrar completamente la brecha de inequidad. Por eso antes dije que los objetivos del Ministerio de Educación eran bastante ambiciosos. Además, en general tienden a tener mejores resultados en matemática que en lectura y tienden a tener mejores resultados en los niños de los primeros grados más que en los niños de los grados más avanzados. Eso es grosso modo lo que se sabe sobre evaluación de programas compensatorios. Ahora, el problema que estos estudios tienen, como lo están viendo ustedes ahí en la lámina, es que son difíciles de realizar. Existen muchos problemas metodológicos de la mayor parte de las evaluaciones de impacto de los programas compensatorios. ¿Por qué son difíciles de realizar? Bueno, en primer lugar, porque buena parte de nuestra investigación en educación, como ustedes lo están discutiendo
y por eso no solo me alegro, sino que envidio el seminario que ustedes tienen en Colombia, patrocinado por el ICFES, porque buena parte de las metodologías de investigación, de evaluación de impacto que se utilizan en nuestros países no contienen el rigor metodológico que permite de verdad, con certeza, decir que los resultados que uno está observando son atribuibles a la intervención que el programa hizo. Muchas veces otros factores confunden esta estimación. Eso es lo que en metodología se llama cuál es la capacidad de hacer una inferencia causal. En otras escuelas que no participaron en el programa, pero que son grosso modo equivalentes, similares, comparables a los estudiantes de las escuelas que sí participaron en el programa. Esta es la manera clásica de hacer evaluaciones de impacto. El problema que los programas compensatorios tienen es que generalmente por las características particulares que tiene la población con la que trabajan, es muy difícil encontrar realmente un grupo que sea genuinamente equivalente. Puede que trabaje con los niños más pobres y no hay niños más pobres que ellos. O con los niños con mayores dificultades de aprendizaje y no hay niños con mayores dificultades o similares que ellos, etc. Y muchas veces también estos programas cubren a toda la población que tienen esa desventaja. De manera que es muy difícil en las evaluaciones de impacto en general, pero en las de programas compensatorios en particular, poder afirmar que los resultados que uno observa en la población tratada por el programa se deben exclusivamente a la intervención del programa y no a otras características adicionales, porque es muy difícil encontrar un grupo de comparación. Y esa es toda la cuestión metodológica de la evaluación de impacto de programas educacionales y compensatorios en particular. Y el estudio que yo realicé y que ustedes pueden leer, es utilizar una metodología que nos permita hacer esta estimación, esta atribución de causalidad de la manera más rigurosa posible. Vamos entonces a cuáles son las características de esta investigación. Vamos a la lámina 4, por favor. La metodología de evaluación, la técnica de estimación que yo utilicé es una metodología que se conoce en la literatura como regresión discontinua. Les voy a explicar, espero que en la sala haya educadores y también investigadores, tal vez esta parte sea más de interés de los investigadores que de los educadores. ¿En qué consiste la regresión discontinua? La regresión discontinua es un método que ya tiene, en realidad, es de fines de los 60 que fue introducido en la literatura, pero que no ha sido lamentablemente muy utilizado en la investigación educacional. A pesar de que tiene varias ventajas sobre muchos de los métodos de investigación que se utilizan, el problema que tiene es que tiene varias restricciones en su uso que lo hacen de difícil aplicación, y eso es lo que voy a comentar acá. Una de esas restricciones fundamentales son un par de supuestos que yo voy a discutir y que en el caso del programa de apoyo a las escuelas críticas chileno, no se cumplieron. Y como no se cumplieron, entonces es muy difícil aplicar la técnica. Bueno, para algunos casos en que no se cumplen esos supuestos, es que existe una versión adaptada de esta técnica de regresión discontinua, que es la que, por eso está el paréntesis ahí en la lámina, la que se conoce como regresión discontinua difusa o borrosa. Y les voy a explicar entonces en qué consiste. Primero, el diseño básico de la regresión discontinua y después les voy a comentar en qué consiste la característica de borrosa o difusa. ¿Por qué es muy útil conocer el método de estudio de la regresión discontinua para evaluar programas compensatorios? Porque la idea básica del método de regresión discontinua es que todos los potenciales participantes en un programa educacional, en este caso una política, ¿verdad?, del gobierno, han sido rankeados jerárquicamente en base a una característica que es la que se considera relevante, por la cual se va a asignar a algunas personas a participar en el programa y a otras no. Por ejemplo, en el caso del programa que yo estudié, como les comenté antes, se identificó el promedio de la prueba CIMSE del año 1999 en lectura y matemáticas, que era la prueba esta que había generado el impacto comunicacional del que les hablé, en cuarto básico, como el criterio para definir cuál era la población potencialmente a intervenir por el programa. En ese caso, se estableció el ranking y se dijo 230 puntos, menos de 230 puntos. De manera que se estableció un punto de corte que en rigor es completamente arbitrario. El Ministerio de Educación pudo decir 220, pudo decir 210, pudo decir 235. En rigor no hay nada sustantivo
en 230 puntos. Fue simplemente un punto de corte arbitrario. Y esa es una segunda característica importante del modelo de regresión discontinua, que ustedes han jerarquizado el conjunto de potenciales participantes y han establecido un criterio arbitrario de corte. Arbitrario en el sentido de que, les insisto, no hay nada sustantivo respecto de ese punto. Por ejemplo, lo mismo ocurre si es que cuando ustedes utilizan una prueba estandarizada para seleccionar estudiantes en la universidad, como en el caso chileno, si todos los alumnos tienen que rendir una prueba, después estos estudiantes son rankeados en base a los resultados de esa prueba y el punto de corte se establece arbitrariamente. Tenemos, por ejemplo, 50 cupos. Bueno, donde se haya establecido el puntaje de corte es donde los estudiantes, algunos entran a la universidad y otros no entran a la universidad. Es decir, algunos reciben el tratamiento y otros no reciben el tratamiento. Pero el puntaje de corte es, en estricto rigor, completamente arbitrario. El estudiante que está justo un punto debajo del punto de corte, podríamos decir que es prácticamente igual al estudiante que está justo un punto arriba del puntaje de corte. Y lo mismo ocurría en el caso del programa que yo estoy evaluando. Las escuelas que estaban en 229,9 puntos CIMSE son en teoría exactamente iguales que las escuelas que están en 230 puntos exactos promedio CIMSE. No hay nada sustantivo. En ese sentido es arbitrario. Y tampoco es conocido por las escuelas previamente este puntaje, porque el puntaje lo estableció el Ministerio de Educación una vez que ya los alumnos habían dado la prueba. No había cómo modificar ni manipular este puntaje, y esa es otra cuestión importante cuando uno quiere hacer un estudio de regresión discontinua, que las personas, o en este caso instituciones, profesores y alumnos, no tengan capacidad de manipular, es decir, modificar a su voluntad el puntaje que van a obtener, ni tengan conocimiento del puntaje de corte con el cual van a ser seleccionados unos para participar y otros para no participar en el programa.